El tema es ciencia y ética y tiene un montón de, de este, facetas. Yo voy a tocar una particularmente importante y eh, empezaría por un pensamiento que creo que es importante y es simplemente recordar algo que se ha dicho en el pasado: es que la ciencia sin la ética está ciega. Porque pues, sus productos y lo que hacen no parece tener sentido. Pero también al revés, la ética sin la ciencia está vacía. Ambas tienen que funcionar, funcionar juntas. Y especialmente, yo diría que en todas partes, pero de alguna manera se me antoja que en países como el nuestro, esta parte de la ética debe ser realmente un componente muy importante de la ciencia. Y estoy hablando por ética algo más amplio que simplemente la responsabilidad de que la ciencia no haga daño a alguien o este, no lastime a alguien. O podemos hablar de la bomba atómica, o podemos hablar de productos que son tóxicos, nocivos o cosas de este tipo. Generalmente cuando eso pasa de lo que estamos hablando, de quien está haciendo el daño es la tecnología, no la ciencia. La ciencia es la generación de nuevo conocimiento, simplemente. Y hay una ética en ese proceso, del cual podemos quizá platicar. Hay una ética en la, en la producción de la ciencia que tiene que ver con el apego a los resultados que uno recibe y a las preguntas que uno quiere hacer y a la honestidad en saber si esos resultados dicen o no dicen lo que estaba predicho o, o previsto en el asunto. Esa, esa ética, que además luego tiene que ser puesta al, al análisis, al escrutinio de los colegas, de los pares en la ciencia, este, es una de las cosas que yo creo que distingue a la ciencia y que le da realmente credibilidad, a pesar, a pesar de que en este proceso sabemos que hay distorsiones, hay trampas, este, particularmente ahora hay muchos esfuerzos de generar ciencia eh, con propósitos. Los propósitos son este, desacreditar, por ejemplo, una corriente de pensamiento. Que está claramente establecida. Bueno, recuerden, eh, algunos de los que estamos aquí, lo que hubo cuando eh, toda la información sobre los efectos del tabaco, ¿no? ¿no? La cantidad de información científica, otra vez propiciada por la industria tabacalera, para supuestamente desacreditar lo que estaba diciendo y los datos que había, fue fenomenal. Al final, bueno, esto se descubrió y se vio que este, simplemente era un proceso de defensa de la industria tabacalera por el enorme negocio que eso representa y representa todavía. Y, este, y esto es, ahí es donde juega el papel de la falta de ética, la falta de ética de la gente que estuvo trabajando y estuvo sacando ese tipo de información. Y ahora lo tenemos con cambio climático. ¿no? Este, la cantidad de pseudo investigadores que trabajan ah, pagados por la industria petrolera, por la industria del carbón, por, por, en un tiempo por la industria automovilística, no sé si es el caso ahora, hay gentes bien conocidas como los hermanos Koch que han metido millones de pesos, millones de dólares a sostener este tipo de ciencia para desacreditar la ciencia que está demostrando que uno, hay cambio climático, dos, la actividad humana en términos de desarrollo económico es la culpable y que consecuentemente tenemos que hacer un cambio, ¿no? tenemos que modificar las cosas en la forma de vivir que tenemos. Bueno, este, también aquí es claro que, que esa es una ciencia generada cinética y me refiero solamente a, la, a los productos de la actividad científica. Es claro que más allá de que la ciencia se haya hecho con ética o no, eh, o que se haya hecho con ética, si no se hace con ética, me parece que no es realmente ciencia. Este, hay otras implicaciones de la ética en el quehacer científico, en el quehacer de los investigadores, de los, de los científicos, y que tienen que ver un poco con, ahora sí, concepto... Consecuencias más allá de las directamente relacionadas con si un producto puede ser bueno o no, si el tabaco puede ser bueno o no, cosas de este tipo. Este, y que tienen que ver con aspectos que incluso van ya a cuestiones de filosofía y de ética social, de ética del comportamiento social. Eh, ¿Cuáles son algunos casos? Y yo creo que. Bueno, es mi tema, desde luego, pero me parece que no hay. Bueno, yo no puedo encontrar otro tema en la actualidad eh, que, como el tema de los problemas ambientales, los problemas ambientales globales o los, incluso los locales, conjunte esta cuestión de la implicación ética de la información científica. Es por un lado la implicación ética para quienes estamos trabajando en el tema, pero es la implicación ética para toda la sociedad. ¿Qué quiere decir? Que la información que se está recibiendo requiere, implica, constituye un marco de cambio de, de formas de ser que estén, yo creo que no se pueden ignorar. Eh, a mí me importa mucho tocar este punto porque, si queremos desarrollar la vida de las sociedades, de los países, de las naciones, eh, tenemos que basarnos en información. Esta es cuestión de no saber bien por qué ocurren los eclipses y entonces empezar a creer en todo tipo de cosas, de enojos celestiales y demás. Yo creo que ya la hemos dejado lejos, muy lejos. Pero no, no pensemos que es nada más el habernos deshecho de la época las cavernas en ese sentido, sino el de asumir que ahora estamos recibiendo una información que implica una serie de situaciones de las cuales nosotros, como seres humanos, como ciudadanos de cualquier lugar, estamos implicados en ese problema. Esta parte de la ética con la ciencia. Creo que es una que merece mucho la pena, la atención hacerlo. Simplemente porque los temas ambientales están li íntimamente ligados a una filosofía que no tenemos. Este, yo creo que los antiguos filósofos griegos y demás, los seguimos mencionando, los segui seguimos citándolos y haciendo referencia a ellos, porque estos tíos se dedicaban a entender los problemas diarios de la gente y no a tratar de contar cuántos arcángeles caben en la punta de una aguja. Prácticamente no tenemos eso, lo tenemos muy poco en la filosofía actual. La filosofía actual nos está metiendo a entender, bueno, ¿cómo diablos arreglamos los problemas que afectan a la gente de una manera terrible, que generan migraciones ambientales, voy a llamarles? De, de, de un número fenomenal que arruinan la forma de vida de muchas gentes que destruyen la cultura de las personas en diferentes áreas que los arruinan socialmente culturalmente este a mí me hace falta ese tipo de filosofía que tiene que ver con estos puntos y no sé a lo mejor es una filosofía que tiene que salir del conocimiento científico y que tiene que realmente implicar un, un, uh, un mensaje, un, un lenguaje, una forma de comunicar estas cosas comprensible a la gente para que realmente pueda cambiar de forma de ser. ¿no? Esto es una obligación y yo creo que una responsabilidad que tenemos quienes estamos en el área de la ciencia, pero quienes también de una forma lateral estudian este tipo de problemas. Los filósofos me vienen constantemente a la cabeza. y he tenido muchas reuniones con ellos, con colegas filósofos, tanto en la facultad como el instituto de investigaciones filosóficas que este eh, con los que comento esto hay una sensibilidad de ellos, pero yo todavía no veo realmente muchos discursos en ese sentido. Lo que sí he visto es algunas cuestiones de ética ambiental que han salido que tienen mucho que ver con el derecho de los animales, el derecho de los animales sensibles, que los llaman, estos que la gente piensa, que piensan, y seguramente piensan, pero ¿cómo sabemos quiénes piensan, quiénes no piensan? No, no tenemos ni manera de, este, de, de calibrar estas cuestiones adecuadamente. Eh, y bueno, hay todo un corpus de, de ética ambiental que va en esta dirección. Hay otro corpus de, de, de ética ambiental en el sentido de que todas estas cosas deben estar listas para la población humana, porque la población humana es la que está claramente recibiendo los bienes de esos recursos. Este, pero no una que conjunte dos cosas muy importantes y que me parece que vienen también de otro pedazo de ciencia. Y me voy a la evolución, a la evolución a través de la selección natural. Si realmente uno entiende ciencia o quiere entender ciencia, después de leer a Darwin, y es muy fácil leer a Darwin, y saber que somos producto de un proceso evolutivo a través de la selección natural y que nuestra presencia aquí no se debe a ningún acto divino, ni extraterritorial, ni metafísico, sino a un proceso natural como el de todos los cientos de miles o de millones de especies con las que vivimos ahora y con las que han pasado en los miles de millones de años que la vida tiene presencia. Va a ser muy difícil que entendamos y asumamos plenamente el... Nuestro, nuestra, nuestras características humanas, el hecho de que debemos hacer las cosas bien por un convencimiento y no porque hay un castigo o hay una pena después de esto, hay un infierno o hay un cielo, hay, hay una penalización de los actos que tenemos, sino por el convencimiento íntimo de que nosotros como seres humanos, como parte de una especie tenemos corre una responsabilidad enorme hacia nuestros congéneres humanos y hacia el proceso evolutivo del que salimos, que está representado en los ecosistemas de este planeta. Y perdón, pensarán que estoy dando saltos, pero no estoy dando saltos, porque esos ecosistemas son los que permiten nuestra vida, nuestro bienestar y el bienestar de las generaciones futuras para las cuales no tenemos ninguna concepción de responsabilidad. Yo quiero ver una religión, voy a hacer un pequeño paréntesis luego ahí, en donde se explicite la responsabilidad moral y ética que tenemos hacia las siguientes generaciones. Prácticamente nada. En las escuelas a nadie nos enseñan eso, en las universidades a nadie nos enseñan estas cosas. Y, este, y sin embargo lo tenemos si asumimos que somos miembros de una especie que se llama Homo sapiens, que tenemos una, un compartimiento de características genéticas que va desde el 99% con los bonobos y los chimpancés hasta que les gusta 25% con las lechugas. ¿no? Este, que somos parte de todo eso, que estamos hechos de la misma materia y que lo que debe ser la regla que nos haga pensar cuáles cosas están bien y cuáles cosas están mal, ya no son códigos morales, ya no son códigos religiosos, son códigos de ética personal a nuestros congéneres de nuestra especie. Esas son implicaciones de la ciencia y de la mejor ciencia porque bueno, todavía hay gente que sigue pensando que este bueno, 64% de las personas en los Estados Unidos siguen pensando que son están aquí por un acto divino de creación, ¿no? Este, y en otras partes probablemente más, en otras partes no se puede hablar de este tema, ¿no? En algunos de los países islámicos este uno sale con esto y, 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 y es la última vez que sale con algo, ¿no? No hay nada que hacer. Eh, estas son las implicaciones a las que me refiero del conocimiento científico, que van desde luego, en, empiezan en el trabajo ético de quienes trabajamos en la ciencia y termina en la asunción de la sociedad de sus productos. Y en ese momento la ciencia realmente se vuelve parte de la vida de la gente. Y no como una cuestión alejada de la cual yo solamente tengo conocimiento porque estoy gozando de sus consecuencias tecnológicas. No, este, no sé, a lo mejor en el tiempo vamos aquí y este, a lo mejor debería yo parar aquí. Eh, y Marco este, podría tomar esto y puedo entrar más después cuando haya preguntas espero que va a haber preguntas porque si no estamos este, hablando para para dos personas nada más aquí paro ahí por el momento muchas gracias muchas gracias Hay una serie de disquisiciones que me gustaría compartir con ustedes, algunas preguntas abiertas, pero con la que empecé yo, a mí mismo para motivarme a participar en este coloquio fue, ¿actúan éticamente los científicos? ¿O, o son neutros? ¿Es la ciencia una actividad nuestra, neutra, perdón? y reflexionando pues, y pensando en las cosas que uno ha leído y discutido con los co colegas y eso pues llego bueno yo a la conclusión de que no que los científicos como cualquier persona tienen valores éticos actúan consecuentemente de acuerdo con normas morales que se van derivando de estos valores éticos y en ese caso cuáles son esos valores hay muchas eh, actuaciones de los científicos en los que me fijé para relatarles a ustedes, ejemplificarles cómo siento que hay una ética detrás de las acciones de, de muchos de los científicos, en particular cuando asomándose al abismo ese donde las aplicaciones pueden ser catastróficas o pueden implicar efectos no, pre, no previsibles o que inclusive pueden preverse como como efectos irreversibles de un daño profundo en la, en la humanidad, en los seres humanos y en el ambiente, muchos científicos han retrocedido, se han asomado a ese abismo y han dicho no, por ahí no. Y plantean una posición radical, muchos de ellos, otros no, en cuanto inclusive el abandono de algunos temas de investigación. Voy a, a referir, es decir, por, por esa convicción personal, de que esas investigaciones pueden dar origen a aplicaciones terribles, ¿no? a, a quimeras, a efectos que pueden dañar de manera irreversible, digo, a ese ser humano que, que a través de la evolución se ha llegado a constituir y que en sí, por lo tanto, es un valor supremo, ¿no? el ser humano como tal. Algunas acciones que los científicos. Han emprendido, a veces las hacen a nivel individual, a veces las hacen a nivel colectivo, y por ejemplo acciones para impedir que muchos de los resultados de la ciencia no se apliquen negativamente o por la previsión de que así pueda ser. Me refiero en particular a, a, a Joseph Rotblat. Un físico que participó en el proyecto Manhattan para el desarrollo de la bomba atómica, y cuando Rotblat se enteró de que los alemanes no tenían los medios ni podían alcanzar la fabricación de una bomba atómica, entonces renunció a su participación al proyecto Manhattan y por convicción ética se dedicó a estudiar problemas de la vida. Se convirtió en un biofísico en vez de estar trabajando en problemas del desarrollo de un arma nuclear. Ese fue Rothblatt. Rothblatt se unió al movimiento PAWAS, que eh, por el nombre, toma el nombre de una aldea en Canadá, donde se constituyó un movimiento de científicos de alto calibre, científicos muy bien preparados, para tratar de eliminar de la sociedad, las armas nucleares. Rotlat participó en ese movimiento, después su actividad fue reconocida en pro de la paz y se le dio el Premio Nobel de la Paz, me parece que en 1995, si mal no recuerdo. Otros eh, investigadores, en vísperas del descubrimiento de la posibilidad real de desatar una reacción en cadena al bombardear uranio con neutrones, esto estoy hablando de finales de, de 1938, 39 y 40 por allí, poco antes, unos años antes del, de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, cuando se estaban haciendo las investigaciones respecto a la fisión del uranio, varios de los investigadores que llevaban la vanguardia en este, en este tema de investigación eran los, eh, pues los franceses con el equipo de Joliot a la, a la cabeza, investigadores ingleses, alemanes y de otras partes del mundo, y de pronto los científicos, estos físicos, a, hicieron eso de asomarse a la posibilidad de desarrollar la teoría nuclear que iba a dar origen a las bombas atómicas, y muchos de ellos trataron de hacer una moratoria voluntariosa por parte de los científicos para detener. El avance de esas investigaciones que ellos veían que iban a conducir a las bombas atómicas. Y dieron un paso atrás, trataron de convencerse entre ellos de que había que retroceder, lanzaron la iniciativa, pero no se pudo. Estoy hablando de 1938, 39 y 40. Años después, seis años después o un poco antes, Albert Einstein tomó la actitud contraria porque él creía, estaba convencido, lo había convencido entre otros, Szilard, un físico húngaro emigrado a Estados Unidos también huyendo de los nazis, lo había convencido de la posibilidad de crearse un arma nuclear en manos de Hitler, en manos de los nazis. Y entonces Einstein tomó la actitud de escribirle una carta al presidente Roosevelt para Promover la fabricación de un arma nuclear, cosa que cuatro o cinco años antes los físicos habían tratado de hacer una moratoria para no desarrollarla. Pero claro, cuando Einstein se da cuenta de que esta arma puede estar en manos de los nazis, entonces toma la actitud contraria ¿no? y dice: Intervéngase, ¿no? hágase esta bomba. Por razones de otra índole, Edward Teller, por su fidelidad a la, a la ciencia, y a las aplicaciones científicas descubre la posibilidad, junto con otros, de fabricar una bomba todavía más potente, una bomba basada no en la fisión del uranio o del plutonio, sino en la fusión de elementos ligeros como el hidrógeno, y de ahí surge la bomba de hidrógeno, la bomba H. ¿no? Y Edward Teller justifica su actuación para fabricar la bomba H como una justificándolo como una tendencia natural. De los científicos y de los técnicos a desarrollar todo aquello que sea posible desarrollar, como una, una fidelidad a toda prueba, al margen de los conflictos humanos que esto pudiera desarrollar, al margen de los peligros de destrucción masiva de esta civilización en caso de un intercambio nuclear generalizado. Él se dedica a desarrollar ese instrumento de potencia y lo justifica de esa manera, ¿no? Porque existía la posibilidad de hacerlo. ¿no? Él se asoma a ese borde del abismo. Y no retrocede, sino que se va de frente. ¿no? Ese fue Edward Teller. Entonces, esto es lo que nos está reflejando es la existencia de valores éticos entre los científicos, que no los hacen neutros, sino que están sometidos a influencias del exterior, a sus propias influencias, a su formación en la familia, a sus valores religiosos, a sus valores morales este, en beneficio de la humanidad, según filosofías que no son religiosas. ¿no? Y los científicos, pues, no escapan tampoco a la sociedad, a estar sometidos a estos valores de la sociedad y por lo tanto también a desarrollar una filosofía más amplia, más general, que ponga como valor supremo no solo la existencia de los humanos, sino la existencia del planeta entero. ¿no? Entonces, hubo después, en 1974, otros científicos que asomándose al abismo, pero desde otro campo científico como la, la biología, a través del, de las investigaciones del ADN recombinante, ¿no? que vieron la posibilidad de fundamentar científicamente toda una política que venía dándose en Estados Unidos desde hace muchos años, desde el siglo XIX prácticamente, con la eugenesia, o sea, el mejoramiento de la raza humana a partir de la modificación del, del código genético. Y esto tiene, puede tener repercusiones tremendas en cuanto a, a las desigualdades entre los seres humanos y con el ambiente también. ¿no? Esto obligó o motivó a científicos como John Beckwith, un biólogo de Harvard, que fue uno de los que primero, del primer equipo que, 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 que logró aislar un gene. En un foro de la, de la Academia Nacional de Ciencias, el, 3 de, el 9 de marzo de 1977, señaló todos estos peligros. ¿no? Una microbióloga, Catherine Roberts, una, micro, una microbióloga eh, joven, con muchas perspectivas de desarrollo, viendo la posibilidad de las aplicaciones genéticas, rehusó, cerró su carrera, decidió no seguir investigando por ahí. ¿no? Esta es una actitud ética extrema, ¿no? extrema para mucha gente el que un científico renuncie a sus actividades o que pregone que ciertos temas de investigación deban prohibirse porque implican un, un, pueden implicar un daño muy fuerte, muy irreversible y muy catastrófico para la humanidad. es una posición extrema, pero hay gente que la toma. no, así como hay gente que, que dice no, sigamos investigando en lo que sea y dejemos a las instancias sociales y políticas que controlen el producto de nuestras investigaciones. ¿no? entre esos extremos, pues hay muchas, muchas variaciones, no. yo voy a dejar a ustedes como pregunta abierta. ¿Qué se hace en estas circunstancias? ¿Debe un científico renunciar a sus investigaciones cuando se asoma al abismo y ve que esas investigaciones pueden dar origen a aplicaciones terribles, a aplicaciones eh, poco benéficas, muy negativas? ¿O es un científico que debe seguir fiel a su tradición de hacer buena ciencia, vaya para donde vaya? ¿no? Así como Teller. El punto es que... La moratoria de la fisión nuclear, esta que planteaba yo, que fue rota a final de cuentas por los, por los franceses, por el equipo de Joliot y sus eh, colegas, eh, hizo que esta, eh, ese rompimiento eh, hizo que fracasara la moratoria nuclear. Después, el 26 de julio de 1974, hubo otra moratoria, en este caso formulada por 11 líderes científicos, biólogos, eh, especialistas de frontera, de vanguardia, en el problema este del ADN recombinante, es decir, que puede dar origen del doctor sarugán aquí sabe muchísimo más de esto que yo, pero de lo que yo entendí fue que se puede intercambiar el material genético de un organismo e introducirlo en el otro y de allí generar toda una serie de organismos nuevos ¿no? que pueden desatar esa caja de Pandora, ¿verdad? Y que obligó hasta cierto punto por un imperativo ético a estos científicos estos once en este manifiesto formulado el 26 de julio de 1974 a una moratoria pública una moratoria pública la cual fue seguida durante ocho meses por la mayoría de los investigadores dedicados a esta rama de la biología ¿no? que hoy día pues ya sabemos en qué estamos no en la posibilidad de, 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 de diseñar organismos, eh, modificarlos genéticamente, con todos los peligros y con todas las bondades que esto puede ocasionar. Hay ese antecedente, estos dos antecedentes, el, ante, el antecedente de la moratoria nuclear, el antecedente de la moratoria del ADN recombinante, y son moratorias que los científicos tratan de poner en práctica para controlar para que la aplicación de sus resultados sea benéfica. ¿Benéfica para quién? ¿no? Esa es la cuestión. Estos científicos, pienso yo, y trato de descubrir cuál es la esencia de, de los valores bajo los cuales están actuando, es, a final de cuentas, que pienso yo, es una, es una doble armonía. ¿no? Yo pienso que estos científicos y muchos otros más están actuando para que haya una armonía entre los seres humanos, en las relaciones interhumanas. ¿no? Por ejemplo, al oponerse a los programas eugenésicos, hay una, la búsqueda de una armonía entre los seres humanos y el ambiente, incluidos los otros seres vivos. ¿no? Un poco lo que se refería el doctor Sarukan respecto a si eh, los otros seres vivos son inteligentes o no. Aquí la, la armonía es inclusive, incluye no solamente los seres vivos, sino también los seres este, no vivos. ¿no? Las piedras, los arroyos, ¿no? los sistemas... Eh, acuáticos, todo esto, todo el planeta, ¿no? Y podría seguir relatando otras acciones que los científicos hacen para tratar de éticamente controlar y tener una aplicación positiva, benéfica de los productos de su investigación. Están, dije, las moratorias, están el abandono individual de su tema de investigación, está la formación de uniones entre científicos para tratar de, de, de acotar, de lograr que los productos de investigación sean aplicados benéficamente. ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, existe la Union of Concerned Scientists, la unión de científicos comprometidos, así lo podríamos traducir literalmente, quizá, que agrupa alrededor de 90.000 científicos y técnicos también. ¿no? En México hay una pequeña organización, Todavía pequeña, ¿no? pero que trata de seguir un poco los lineamientos de la UCS en Estados Unidos, es la UX, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, que se formó hace pocos años, de la cual me enorgullezco de pertenecer, y que en este momento está llevando el debate, ofreciendo y criticando los argumentos científicos de la Monsanto, justificando la entrada de organismos genéticos modificados, modificados en particular la defensa del maíz. Esta es un, una de las actividades actuales de la, uni, de la Unión de, de la UCS, de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, son acciones que los individuos realizan obedeciendo a su, a su ética individual para llevarla a una ética este, colectiva, ¿no? de la cual fueran participantes no solamente las empresas, los gobiernos, sino el público, la gente en general, ¿no? Hay también la afiliación de los científicos con el afán de lograr o evitar también que las aplicaciones de la ciencia no vayan por lo negativo a movimientos. ¿no? Por ejemplo, el, en PATSCOR en 1980 se constituyó el Comité de Defensa Ecológica de Michoacán con el fin de evitar que se instalara un centro de reactores ahí. Un centro de reactores que, que iba como instancia a ser un paso en el diseño de plantas nucleares en México. Se desató la discusión, la gente vio, mucha gente vio eh, que esa era una aplicación negativa de la ciencia y de la técnica, otra gente vio una acción positiva, ¿no? entonces el debate se, se, se desarrolló muy fuerte y finalmente en 1980 el, se tomó la decisión por el gobierno del Estado de Michoacán y del, y del gobierno federal de no instalar ese centro de reactores ahí. ¿no? Sin embargo, yo reconozco porque participé en ese movimiento, siento que parte de la ética detrás de los científicos y de los técnicos que, que apoyaban por un lado y por otro a este proyecto, de alguna manera había la intención de tomar en cuenta tanto la armonía de, la, de las relaciones entre los seres humanos como la armonía de los seres humanos con el ambiente. Esta, estos valores yo siento que estaban permeando la actuación de los físicos los eh, ingenieros eh, que participaban eh, en este proyecto, tanto a favor como en contra. ¿no? Esto puede ser contradictorio, pero siento que lo es y que lo que la gente entiende por una relación de doble armonía puede variar de significado de acuerdo con la formación de cada individuo. ¿no? Para muchos, el, el haber desarrollado un centro de reactores, haber desarrollado una tecnología nuclear propia, significaba mejorar las condiciones de los seres humanos mexicanos. ¿No? Para otros significaba lo contrario, porque, por ejemplo, en el libro de, de Robert Jung, el Estado nuclear, ahí se revela con, con mucha claridad cómo las instalaciones nucleares en el, en el fondo lo que hacen en su vecindad es crear, aumentar los controles, los controles del Estado y de las empresas sobre los individuos, y esto implicaba una, poniéndolo en el lenguaje llano, verdad y medio político, significaba aumentar el fascismo alrededor de las plantas nucleares. Es decir. Eh, estos actos técnicos no son social, social, y políticamente neutros, no. Siempre conllevan, conllevan repercusiones de tipo, de, de tipo social, político e inclusive moral. Eh, hay, hubo ese movimiento y ahí los científicos mexicanos participaron, científicos de la UNAM, de Politécnico, etcétera, y se dividían los campos, no. Es decir, será bueno eso, será malo, ¿no? y en fin. El debate sigue, ¿no? Laguna Verde, como Laguna Verde Nuclear se formaron grupos antinucleares por todo el estado de Veracruz, se formaron coordinadoras nacionales contra Laguna Verde Nuclear, una coordinadora por lo menos, participaron científicos ahí también, eh, a favor y en contra, pero en el fondo yo recuerdo que parte de la discusión de los valores éticos detrás era esa la búsqueda de esa doble armonía, ¿no? Estos proyectos son para mejorar las relaciones intrahumanas son para mejorar también las relaciones entre los seres humanos y el ambiente o no. Hoy día, por ejemplo, en la discusión está que si, si para el cambio climático la opción nuclear es una opción válida o no. Los, la, la, la gente que hace la propaganda de las plantas nucleares dice que es la única opción que hay para combatir la generación de gases de efecto invernadero en la generación de electricidad. ¿no? Y sin embargo, la, la, hay evidencias de que lo opuesto es más bien lo válido. Y entonces la discusión sigue allí. ¿no? Pero en el fondo yo siento que, 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 que lo que hay detrás, claro, están los intereses también de las empresas. ¿no? Hay una ética empresarial también, ¿no? que a veces no pues, se ve muy contaminada por la búsqueda de la ganancia. ¿no? Eh, y entonces eso ya hace que rompan con la, con la ética del cuidado ambiental y todo esto. ¿no? también esas éticas que existen ahí también. ¿no? Y entonces, podría citar muchísimos movimientos así a los cuales los científicos, desde un punto de, desde un punto de vista ético, se involucran. ¿no? Eh, eso es para impedir, para promover también. no También hay, hay una actitud ética en la promoción de la búsqueda de esta doble armonía, ¿no? que yo siento que son los valores que están en el fondo de la cuestión. Es, 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 el, es, es la base filosófica detrás, ¿no? la búsqueda de esa doble armonía entre los seres humanos y la búsqueda entre los seres humanos y el ambiente. ¿no? Está por ejemplo la, 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 la carta esta a nivel personal, la que dirigió Einstein a Roosevelt para promover el, el proyecto Manhattan, están los cabildeos de los científicos tratando de, de promover estas políticas ambientalmente eh, adecuadas, están inclusive a nivel muy reciente la encíclica esta del de, de laudato, ¿sí? del Papa Francisco que el Doctor Sarrucán tuvo oportunidad de participar en un en una mesa redonda, un coloquio allí de, que reunió a 1.100 personas, ¿no? esta encíclica eh, plantea otra forma, otra forma de reproducción social, otra forma de llevar la economía, ¿no? otra forma de plantear las relaciones inter, intrahumanas y toma en cuenta el ambiente también, ¿no? y hace relacionar uno con el otro esta esta, esta relación entre eh, la doble de, entre las dos armonías es una es una interrelación que ha sido detectada muy vieja ya desde 1972 por lo menos en la cumbre aquella de Estocolmo, ¿no? que empezó que dio, dio origen después a la, a, la, a las siguientes cumbres a la Comisión Brutland, Uh, del desarrollo sustentable y todo esto, ¿no? Y lo que hay detrás siento yo son como valores éticos de la búsqueda de esa doble armonía, ¿no? Eh, desde el punto de vista, eh, eso es desde el punto de vista de incluso de las religiones, ¿no? Eh, está la creación de instituciones académicas de investigación también y de docencia orientadas a la formación de carreras y proyectos de investigación que van en la búsqueda de eso, de mejorar las relaciones intrahumanas y con el ambiente. Vean ustedes todas las carreras nuevas que se han formado, por ejemplo, en el campus en Morelia, ¿no? por hablar de alguna, la licenciatura en ciencias ambientales, toda la, la, la motivación ética detrás, yo siento que es esa y que viene desde los años 70, ¿no? que viene desde los años 70 y yo me formé en esa, pues digamos, ¿no? en la Facultad de Ciencias, a través de los programas de Ciencia y Sociedad, este, que eran no solamente de México, sino de todo el mundo, ¿no? era un, todo un movimiento este, generalizado que viene de allá y por eso esos movimientos eran de izquierda, de una izquierda no ortodoxa, de una izquierda emergente en la que se tomaban en cuenta valores más amplios que, la, que solamente la economía. ¿no? Y esos, esos, esos movimientos, a final de cuentas, reflejan... Eh, esos movimientos académicos, en la creación de instituciones académicas, como decía, y carreras nuevas, yo creo que son parte del mismo movimiento, de la misma intento de conformar unos valores éticos, una, una ética que tome en cuenta las relaciones interhumanas y las relaciones con el ambiente. Y si no, miren, incluso desde el punto de vista este, de, la, de, la, de la religión, yo, yo, yo siento que aquel paradigma, aquel dictum de, de Jesucristo, ¿no? del ama a tu prójimo como a ti mismo, yo creo que la iglesia ahora lo está extendiendo a ama a tu especie como a tu propia especie, ama a las demás especies como a la tuya propia. ¿no? Yo creo que esa es una de las partes centrales del, del laudato, sí, si de, de Francisco, del, 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 del Papa este, que dio la conferencia, digo la encíclica esta hace como dos, tres semanas, ¿no? algo así, o cuatro por ahí. ¿no? En el fondo va eso, ¿no? en junio de este año, ama a tu especie como a la tuya propia. ¿no? El, los movimientos ambientalistas, la ética de los científicos detrás de esos movimientos ambientalistas es todavía más amplia que... Que, que la generalización del ama a tu prójimo como a ti mismo, en términos de ama a tu especie como a la tuya propia, ¿no? Porque incluye a todo el planeta con todas esas especies, con los, con, con, con los seres, con los este, no solamente vivos, sino todo el, el entorno interrelacionado, ¿no? Y, y es, es, eso tiene una base científica a través, por ejemplo, de la hipótesis Gaia de Lovecraft, de Lovecraft ¿no? que no es solamente de él, sino de todo un grupo de investigación, ¿no? Y, eso, y los valores que hay detrás allí son los valores que yo identifiqué para ustedes desde 1972 en la izquierda emergente, más allá de la izquierda ortodoxa. ¿no? Hay muchas otras cosas detrás de esto, ¿verdad? Que en la historia de la humanidad se vienen ejemplificando cuando el ser humano se asoma al abismo ese y ve los peligros que esto, que esto plantea. Está el mito, de, el mito de Prometeo, ¿no? El mito de Prometeo cuando se castiga. A, a Prometeo por haberse atrevido a, a, a dominar el fuego. ¿no? Acuérdense lo que decía Iván Ilich, ¿no? el problema actual en la humanidad de la contaminación, por ejemplo, se hace, se hace, es, es, es un problema que surge de que Prometeo se hace endémico. Esas son las palabras de, de Iván Ilich: es decir, cuando cualquier persona aprieta el botón del, o la llave, gira la llave de su automóvil y allí tiene a Prometeo actuando. Es decir, dominando al fuego, aparentemente, ¿no? Y, pero cuando ya son miles de millones de autos, entonces el problema se complejiza. Y entonces el, el problema de Prometeo se hace endémico, y eso es lo que dice Iván y Este tipo de, de planteamientos son viejos ya, ¿no? Son muy anteriores a la, a, la, a, la, a la encíclica, esta de Laudato, sí. Y están, por lo menos, desde los 60, ¿no? La hipótesis de Gaia, pues, es una hipótesis vieja también. Y. Está el, el, el doctor Fausto también, ¿no? En la literatura. Y así podemos seguir, podemos seguir, ¿no? Y, pero es, esto, esto yo sí siento que requiere, como decía el doctor Sarugán, un planteamiento filosófico, ¿verdad? En el que inclusive este, se van unificando Oriente con Occidente, ¿no? Los, eh, los, eh, la compasión. Lo que propugnan los orientales, la compasión, es una compasión no solamente a los seres humanos, es una compasión hacia todos los otros seres vivos. ¿no? Y decía, y si uno generaliza, es la compasión al planeta entero. Esta es una unión de Oriente con Occidente también. ¿no? Es decir, hay un planteamiento filosófico que va surgiendo en el que la ciencia, yo creo, la mayoría de los científicos van orientándose en esa dirección hacia la búsqueda de la doble armonía entre los seres humanos y la búsqueda de la armonía con el ambiente en general, ¿no? no nada más entre las especies, sino incluyendo todo lo demás que nos acompaña, ¿no? en este planeta Tierra, ¿no? Y con eso termino. Voy. A tratar de ser lo más complementario posible. Entonces voy a empezar caracterizando lo que es la ciencia. La ciencia es un sistema que tiene dos referentes reales y un referente no material. Los dos referentes reales ya se imaginan. Son los científicos en actividad y las instituciones que permiten que los científicos sean científicos, porque sean científicos solos, con laboratorios, con dinero, no pueden ser científicos. Necesitan instituciones que verifiquen la validez de sus trabajos y que los den a conocer. El referente no material de la ciencia es el conocimiento científico en sí. Esto es el conocimiento objetivo, siempre abierto a refutaciones, a correcciones, a verificaciones y que produce algún tipo de predicción comprobable, generalmente en lapsos de tiempo dentro de la escala humana también. A grosso modo, la ética del conocimiento científico es una sola, la búsqueda de verdades acerca de los sistemas que investiga. siempre lo que se investiga es un sistema. principalmente la construcción de teorías, la puesta a prueba de teorías y sus consecuencias en cuanto a nuevas predicciones, dando origen a un reciclado, hoy en plena efervescencia, de nuevas teorías, nuevas predicciones, etcétera. pero hay más, como veremos más adelante. La ciencia también proporciona explicaciones sobre hechos en condiciones controladas y también no del todo especificadas. Pero las explicaciones solo son genuinas cuando se dan dentro de un contexto proporcionado por teorías con poder, ex, con poder predictivo. La ciencia tiene el monopolio absoluto de la predicción. No hay ninguna otra actividad humana que tiene el monopolio de la predicción. Mientras que las explicaciones, buenas, malas y regulares, están en bocas de cualquiera. De lo anterior podría implicarse que los científicos deberían hacer clara esta distinción entre poder predictivo y poder explicativo. Sin embargo, el científico no es necesariamente un educador. Y es el, al educador a quien le toca prevenir a sus estudiantes sobre el arte del engaño, que trataremos más adelante porque los científicos responsables por la salud de la ciencia vivimos enfrentados con el engaño y el autoengaño, por supuesto. Las principales víctimas del engaño somos los que hacemos ciencia. ¿Mm? Prácticamente no hay ninguno de nosotros que no sea autoengañado. ¿Mm? El arte del engaño descansa principalmente en usar definiciones donde se requiere una teoría y en usar teorías para tratar conceptos. Esa es la base del engaño. Solamente los conceptos pueden definirse. Las cosas reales como los electrones y las cosas reales artificiales como el estado solamente se prestan a definiciones de diccionario y exigen teorías que en los dos casos mencionados no están completas y se encuentran en pleno desarrollo. En resumen, las cosas reales no se definen, se investigan. Como la ciencia está aún muy lejos de dar respuestas a muchos problemas urgentes que tienen una componente científica, no es de extrañar que casi a diario recurramos a soluciones empíricas de problemas que la ciencia aún no ha logrado resolver. Lo que no se vale es hacer pasar soluciones empíricas como soluciones científicas. Se dice que Aristóteles fue el primero en dar un criterio para reconocer a una persona educada. Esta sería una persona que no se dejara engañar fácilmente por un grupo de expertos. No es sorprendente que la primera universidad, el primer centro de investigación, la Biblioteca de Alejandría, fue fundada por un nieto académico por Demetrio de Falero, un nieto académico de Aristóteles, 30 años después de que Aristóteles fundara el Liceo. Considero al dictum de Aristóteles como la guía principal para la fundación de un sistema educativo en cualquier sociedad que desee desarrollar sus capacidades. A esto hay que agregar otras seis guías para el desarrollo social, el desarrollo emocional, el desarrollo artístico, el comunicativo esto es saber escribir y saber expresarse verbalmente, el ético y el físico de cada individuo, respectivamente. Cada uno de los siete objetivos explícitos de una buena educación choca de frente con intereses personales de cualquier sociedad, en la medida de que un número suficiente de gente influyente entienda los verdaderos alcances de una reforma educativa de este tenor. Entonces, las verdaderas reformas educativas... Hay que hacerlas calladito y rápido y a fondo, porque si no, no se hacen nunca. Y evitando conflictos innecesarios. Entonces, ahora voy a hacer un pequeño repaso de los métodos generales para aproximarse a verdades. Hace 50 años hubiéramos dicho que los métodos para encontrar verdades se basan digamos constituyen el método científico hoy día eso ya no está tan claro porque los científicos no solamente usan métodos legítimos para encontrar verdades sino usan métodos ilegítimos para engañar a la gente entonces, hay tres tipos de racionalidad y una es la básica, la de Descartes, la llamada racionalidad cartesiana, que consiste en claridad de conceptos, ausencia de contradicciones y construcción de teorías, esto es sistemas hipotético-deductivos, que predicen comportamiento y evolución de sistemas. Dudar, verificar, volver a dudar, checar predicciones. Ese es Descartes. Y eso está bien para las ciencias formales. Pero las ciencias fácticas necesitan ir un poquito más allá. Y es algo de lo que escuché decir el doctor Sarukan. Más allá de la racionalidad cartesiana. Cuatro, racionalidad ontológica. Lo que se refiere el doctor Zarucán. Una visión del mundo compatible con la ciencia actualizada. Cinco, racionalidad no ciológica. Una investigación planteada puede buscar demostrar la invalidez de un segmento del conocimiento, pero no de toda un área del conocimiento. Esto es usar un escepticismo moderado, no radical. El escéptico radical es contrario a la razón. Una, seis, una racionalidad evaluativa. La investigación planteada vale la pena desde el punto de vista científico y podría llevarse a cabo dentro del estado actual del conocimiento. Eso es muy difícil de determinar. La primera persona que recibió un subsidio de la National Science Foundation para estudiar la memoria, el doctor Vernon Mancastle, que tiene como 90 años ya, eh, él estuvo 20 años antes de que le dieran el subsidio. Un buen día le dijeron que había un libro sobre mente y cuerpo. Y entonces dijo, bueno, no me interesa un filósofo que, que puede decir de esto. Pero dijo, léelo. Entonces leyó el prólogo y ahí se convenció de que había más. Y entonces cuando llegó a la tabla 1, la fusiló y consiguió el primer subsidio para estudiar la memoria. ¿Qué había pasado? Había un vacío de imaginación en el campo especializado y tuvo que venir alguien de afuera de ese campo para hacerle abrir los ojos y ver cómo había que enfocar el, el problema de la memoria. Entonces, el punto 6, la racionalidad evaluativa, es muy difícil tanto de ser evaluado como de eh, hacer proyectos cuando estos, cuando el estado del campo todavía no se sabe si está maduro o no. Y, y este señor estuvo 20 años de su vida antes de lograr su. O, hoy es uno de los más reconocidos eh, eh, neurofisiólogos. Racio... Siete racionalidad presupuestal. Los recursos necesarios pueden obtenerse sin dañar al resto de la investigación científica. Y la validez o invalidez de los resultados obtenidos pueden establecerse dentro del presupuesto, no pidiendo otro tanto. O diez veces más, sino dentro del presupuesto. Ya vamos a ver un ejemplo reciente y escandaloso, donde eso no se dio. ¿Y, y entonces por qué hablo de esto? Hablo porque hacer investigación científica es difícil. Marx dio por sentado que todo era fácil. Ese fue tal vez el error más grande de Carlos Marx. Más allá de la racionalidad científica, racionalidad política, el proyecto vale la pena por el prestigio que pudiera dar a un país o a una región. Fuera de la racionalidad presupuestal, el riesgo es la posibilidad de que los resultados de proyectos no sean conclusivos. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Caso A. La razón por la cual China abandonó su proyecto de poner un hombre en la luna, en caso de fallar, era un desastre y a ir en contra de lo que querían, del prestigio. B. La razón por la cual el experimento sobre la existencia del bosón de Higgs tuvo que usar teoría bayesiana de probabilidades, que es un fraude científico, para poder justificar, para poder anunciar. La existencia de la partícula de Dios y justificar así los más de 20 mil millones de dólares gastados. Desgraciadamente, los que trabajan en desechos nucleares usan teoría de probabilidades bayesianas. Esto es, creen que pueden fifar el planeta. Ya voy ahí para ese, para ese punto. ¿Qué dice la ciencia sobre los problemas nacionales y mundiales? La ciencia en sí no se trata de que diga algo, se trata de que proporciona respuestas más o menos confiables, no infalibles, a preguntas concretas. Y estas respuestas pueden ser entendidas, en lo esencial, por personas educadas, no necesariamente científicas pero con un mínimo de conocimientos especializados y bien asesoradas en cuanto al contexto o dominio de validez de cada respuesta. Son los científicos a través de instituciones científicas, no los científicos personalmente, sino siempre a través de institu instituciones científicas. ¿Por qué? Porque la validez de lo que uno dice tiene que ser apoyada por expertos. ¿Mm? uno tiene que someter los dictámenes y los informes a un panel de expertos. Si no, uno está fuera de la ciencia. Son los científicos, entonces, a través de instituciones científicas pertinentes, las que pueden y deben dar respuestas concretas dentro de un contexto bien especificado. Los fundamentos para dar respuestas educadas, más o menos confiables, se deben basar en resultados de proyectos concretos llevados a cabo por científicos competentes y comprometidos con la verdad. Cada vez hay menos la jerarquía. Lo más importante en época de Galileo y de Newton era la verdad. Newton arriesgó la vida cuando dijo que el Espíritu Santo es un disparate. Él era viejo. Después dijeron, cállate la boca porque si no, no vas a ir muy lejos. Y en aquella época, hoy muy pocos científicos valoran la verdad por encima de su presupuesto y de la renovación de su presupuesto. Entonces, hay un sistema perverso de producción de ciencia que requiere que los grupos pidan presupuestos de manera competitiva, en vez de haber una cantidad de recursos para todos los proyectos y dejar solamente que algunos que tienen realmente interés máximo y que tengan la mejor gente también puedan tener más recursos. No, los recursos son limitados y la gente pelea por esos recursos. Y después quieren renovar esos recursos. Y si no los gastan, después no les dan tanto y les dan menos. Entonces está el caso de la gente que hace plegamiento de proteínas, se gasta 10 millones de dólares en cómputo. Y uno me pregunta: ¿pero cómo? Estás usando un método que acabas de decir que, se, que, no, es, que no es confiable. Ah, pero es que si no lo uso, y eso lo dicen públicamente: si no lo uso, el año que viene me quitan los 10 millones y yo quiero seguir trabajando. Entonces, modus operandi. Personas, organizaciones influyentes piden a los científicos, a través de un Consejo Nacional de Investigaciones, respuestas concretas sobre una problemática concreta. En Estados Unidos es el National Research Council, que es el brazo derecho de la academia norteamericana de, o americana de ciencias. La problemática es muy compleja, no permite formular proyectos científicos dentro de la, de la racionalidad científica de la que acabamos de hablar. El balón regresa al punto de partida. Finalmente, se presenta una problemática accesible a la ciencia actualizada. La gente tiende a creer que la ciencia tiene respuestas para todo, eh, tal vez en un futuro. Pero la ciencia actual, la capacidad de respuesta es limitada, porque imagínense, la ciencia no se va a acabar hoy. Va a seguir por un tiempo. Mientras haya una sociedad organizada, va a continuar. Finalmente, se presenta una problemática accesible a la ciencia actualizada. Los científicos formulan proyectos pertinentes, consiguen financiamiento, obtienen resultados y una estimativa aproximada. De costos. Al final producen un informe. Un panel de políticos o miembros de la sociedad civil estudia el informe. Posiblemente debe volver a dirigirse al Consejo Nacional de Investigaciones que diseñe un proyecto que podrá encargar nuevas investigaciones. Firmante, el panel de si diseña un proyecto de implementación de las soluciones propuestas. Si el proyecto es aprobado, los involucrados llevarán a cabo los trabajos necesarios. Para llevar el proyecto a feliz término, podría objetarse lo engorroso del trámite. Para que todo el proceso marche sobre ruedas, es necesario desacoplar el trabajo de cada instancia del proyecto, excepto en etapas previstas de comunicación entre diversas instancias. Ahí es todo lo contrario de desacoplar, es ponerse de acuerdo. Entonces, voy a dar ejemplos de fracasos de proyectos debido a la incapacidad de la ciencia actual. Voy a dar un ejemplo de fracaso debido a distintas cosas. Voy a empezar con la ciencia actual. Y voy a dar un solo ejemplo pa para ejemplificar más que todo. El tratamiento y disposición de los desechos nucleares. Es un tema que está bien tratado en la literatura. No hay solución. Todos los intentos por medios físicos, vectores de cría, físico-químicos, separación, concentración e irradiación para transformar los núcleos radiactivos peligrosos a otros inocuos, han fracasado y a la fecha no existen alternativas razonables a la disposición de cerámicas inestables en minas de sal o excavaciones artificiales que se harían en regiones geológicamente estables. Ahora, cuando se estiman las probabilidades de que sean seguros es esa manera de guardar los desechos ahí vuelve la teoría de probabilidades bayesianas. se asignan, se asignan probabilidades a sucesos que no se rigen eh, no, no son afectos a la teoría de probabilidades de sucesos que ocurren una vez cada 50 millones de años ¿Mm? Entonces, por ejemplo, una que ha sido muy criticada, pero que en la Wikipedia, el que escribió el artículo, dice que es lo más importante y lo más inminente, es echar residuos radiactivos en las zonas de subducción de, de fallas, en, en regiones sobre la superficie del planeta, donde las zonas de subducción están encima de la, en, de la superficie del planeta. ¿no? Después los volcanes van a estar escupiendo plutonio, y nadie va a poder vivir en el planeta. El planeta no se puede rifar. Y esas cosas son inadmisibles. ¿Eh? Debemos dar la vida para que eso no ocurra. Entonces, ejemplo de fracaso debido a malas políticas. Pongo el de la explosión demográfica. La ciencia y la técnica proporcionaron preservativos seguros, pero la humanidad continúa procreando enormes cantidades de vástagos no deseados por apego a fanatismos y racionalidad militante, ignorancia y costos económicos que son pequeños en comparación con el costo que ya debería asumir la sociedad. Ejemplo de fracaso debido a intereses de grupos captura de dióxido de carbono y su utilización. A acá tengo... ¡Ay, demonios! ¿Qué pasó? Yo no sé cómo apagar esto. Bueno, ahí está. Bueno. Eso me lo acaban de... Perdón. Entonces, eh, lo que se trata aquí... Eh, es la captura de dióxido de carbono. Ya hemos pasado las 400 partes por millón de dióxido de carbono. Había 250 cuando empezó la revolución industrial en 1750. Esas partes por millón fluctuaban entre 180 y 300 en todo desde el, holo, en el Holoceno, es decir, de, eh, eh, perdón. Eh, el Pleistoceno, desde hace un millón ochocientos mil años, ¿eh? que es cuando la Antártida se instaló en el Polo Sur y se produjo por primera vez la corriente circumpolar antártica que hizo que se acabara el bosque que hay a 85 grados de latitud en la Antártida, un bosque que tiene un millón mil años. Entonces... El dióxido de carbono que se ha producido desde 1750 son 150 partes por millón. ¿Ustedes saben cuál es el problema con eso del calentamiento global? Les han hablado de eh, la geopolítica, la, la cuestión de la agricultura y todo eso. Pero hay otro problema que generalmente no se menciona. Es cuando uno ya no puede más respirar. Y se levanta en un salón donde hay gente y va a abrir la ventana y dice, ah, por fin puedo respirar. Eso es cuando uno alcanza las 800 partes por millón de dióxido de carbono. Eso se podría alcanzar antes del 2110. De seguir con las emisiones actuales, si esas emisiones aumentan como se ha visto que aumentan, esto es, se pensaba... Que se iban de aquí al 2050 se iban a emitir mil gigatoneladas de dióxido de carbono. Pero a, al tren que se está consumiendo el petróleo, ahora el nuevo, eh, la nueva estimativa prevista conservadoramente por British Petroleum. Statistical Review of World Energy en 2012 dice que van en vez de 1.000 gigatoneladas van a ser 1.790 gigatoneladas. Entonces, qué es lo que ocurre? Los petroleros se oponen. ¿Por qué? Porque eso es oro que tienen debajo de sus pies. Entonces, qué quieren hacer? Quieren terminar de gastarlo antes que se vean impedidos de gastarlo porque la sociedad, las leyes se los impidan. Entonces están bajando los precios de petróleo como locos. Y eso no es solamente en Texas, es en todo el mundo. Entonces aquí este fracaso es debido a intereses de grupos y no a la ciencia en sí. Sin embargo, la ciencia está fracasando en secuestrar dióxido de carbono porque no lo está haciendo suficientemente rápido. Ya se están haciendo experimentos. Hay un grupo en Stanford de una muchacha joven que se graduó hace cuatro años. Se llama Jennifer Wilcox. ¿eh? Y ella tiene una página y ahí habla un montón sobre estas cosas. Bueno, rol y responsabilidades que deben asumir los científicos. Uno, estar dispuestos a participar en proyectos de interés nacional que requieran de sus campos de especialización. No es para improvisar que uno va. Uno tiene que trabajar en lo que sabe y dejar a los otros lo que uno no sabe y, y a los que saben, ¿no? Siempre. Se necesita crear un Consejo Nacional de Investigaciones como brazo operativo de la Academia Mexicana de Ciencia para gestionar el encargo y coordinación de proyectos multisectoriales de interés nacional. Proponer proyectos de interés nacional al Consejo Nacional de Investigaciones, al CONACYT y a cada gobierno de turno. Sin embargo, la salida unilateral de los Estados Unidos del acuerdo de Bretton Woods en 1971 y medidas posteriores antirregulatorias han dado pie a un proceso globalizador que dificulta o hace inviable cualquier proyecto de recuperación nacional. Entonces, cuatro, hacer un estudio en profundidad para formular propuestas de un nuevo orden económico mundial humanamente sustentable, tomando como base la parte medular de los acuerdos de Bretton Woods abandonados en 1971 y así sentar uno de los pilares para una nueva era de paz, trabajo y prosperidad. Gracias.